Muy buenas tardes. El último fin de semana de la primavera ha sido primaveral, con muchas nubes, con lluvias. Así caían en Palencia, con esta imagen que nos manda Marco Antonio, rachas de viento fuerte y temperaturas bajas para la época del año. Hemos estado rondando los 20-21 grados de máxima por las tardes, entre 6 o 7 por debajo de lo que corresponde para la época. Son temperaturas más bien de abril que del mes de junio. Hemos abierto el verano, hoy de madrugada a las 5 y media. Hemos cambiado de estación, va a durar 93 días hasta el día 22 de septiembre, pero en lo meteorológico no se va a notar, porque durante la primera mitad de la semana, lunes, martes y miércoles, vamos a seguir con este ambiente fresco, frío para la época. Hoy, de hecho, esta mañana, las más bajas de toda España se han vuelto a dar en Castilla y León, en zonas de montaña del sur, en el puerto del Pico, en la Covatilla. Hemos tenido mínimas de 2 o 3 grados en pleno mes de junio, en el primer día de verano, máximas que van a estar todavía 18 o 20 grados durante lunes, martes y miércoles, pero a partir del jueves sí que parece que tendremos tiempo más veraniego. Sale el sol, se apartan esas nubes, las lluvias van a menos, que van a quedar todavía durante la primera mitad de la semana, y van a subir las temperaturas de cara al fin de semana. Ya parece que volveremos a esos 28 o 30 grados. Vamos a ver unas imágenes que nos manda Íñigo desde Soria durante la noche de ayer, cómo tenían nubes y todos esos rayos de madrugada. Y vamos a ver todas esas nubes desde arriba, con las imágenes del satélite Meteosat. Podemos ver claramente, fíjense, en esta borrasca que se encuentra en el Cantábrico, con ese sentido de giro en contrario a las agujas del reloj. Cómo nos van llegando esos vientos del oeste, cargados de humedad, y sobre todo en zonas del cuadrante noroeste de España, en Galicia, en el Cantábrico y en Castilla y León, seguimos con cielos cubiertos, con nubes, que son también las que nos han dejado esas lluvias durante las últimas horas en Castilla y León. De hecho, en el mapa de superficie podemos ver también esa borrasca girando en el Cantábrico, dejándonos precipitaciones, y de hecho vemos cómo esas manchas azules se quedan en todas esas zonas de las que hablábamos. Las vamos a volver a tener mañana: Galicia, Castilla y León y el extremo norte de nuestro país, alcanzando también algunas nubes de evolución en las sierras orientales, dejando algunos chubascos todavía, que pueden ser tormentosos por las tardes, pero en general estos días ya las tormentas van a ir a menos. Vamos a tener lluvias, pero ya son de otra condición, por esos frentes asociados a la borrasca que nos van barriendo y dejando esas precipitaciones que son menos fuertes y ya nos espera que dejen por lo menos granizo en Castilla y León. Además, vemos el mapa de temperatura en altura, 5.500 metros del suelo. También vemos cómo hay un embolsamiento de aire frío que se ha descolgado de la circulación global del planeta. Es el reflejo de esa borrasca en altura y sigue pululando por el norte de España durante los próximos días, por lo menos hasta el miércoles. Por lo tanto, ambiente inestable y temperaturas bajas durante la primera mitad de la semana. Esos tonos verdosos nos muestran cómo esas temperaturas han pasado en unos días de rondar los 30 grados a rondar los 18 o 20 como mucho por las tardes. Esta tarde otro gran protagonista va a ser el viento. Se va a soplar de componente oeste, intenso, incómodo en muchos puntos de Castilla y León. Ese viento del oeste es el que va a hacer que en zonas del Mediterráneo sigan con temperaturas altas. Va a ser la única zona de España donde entre ese verano y tengan temperaturas de más de 30 grados, precisamente por ese viento de poniente, que allí hace que suban mucho las temperaturas, porque el viento, al ser del oeste, es de origen terral, y eso hace que en todo el Mediterráneo suban las temperaturas, también con poniente fuerte en el estrecho, con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana por la tarde, martes, vamos a ver cómo se impone el viento de componente norte en Castilla y León. Sopla menos fuerte, pero sí que va a hacer ese viento de componente norte que bajen un poquito más todavía las temperaturas y sobre todo que nos lleguen nubes y lluvias desde el Cantábrico. De hecho, aquí tenemos todas esas nubes, que son todas esas manchitas grises, con esas lluvias que son la precipitación, las manchas azules. Y vemos cómo esta tarde, sobre todo esas manchas azules, se van a quedar en el norte. Van a menos durante la madrugada y mañana se van a reactivar con ese pequeño banda nubosa que va a ir recorriendo la comunidad de norte a sur, dejando precipitaciones, lo decíamos, impone el viento de componente norte, así que van a quedar algunas lluvias. De momento, mañana sí que se van a ir abriendo ya más claros en la mitad sur y en zonas del Mediterráneo.
Así van a ser las acumulaciones durante las próximas horas, en el día de hoy, sobre todo las acumulaciones más grandes están donde las manchas son azul oscuro, en zonas del norte superan los 5 o los 10 litros por metro cuadrado. En el resto, lluvias en general dispersas. En los azules claritos vemos en la leyenda cómo las precipitaciones, la acumulación durante todas las 24 horas del día de hoy van a ser de menos de un litro por metro cuadrado. Por lo tanto, hemos puesto estos símbolos con esas lluvias mucho más débiles, mientras que en el norte las lluvias caen con más intensidad y también todavía pueden dejar escapar alguna tormenta en el extremo norte, cordillera cantábrica norte de Burgos, pero en general esas tormentas van a ir a menos. De hecho, ya no están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología como lo estuvieron la semana pasada. Además, las temperaturas vemos como son muy bajas para la época. Lo normal es que tuviéramos estas alturas del año 27-28 grados. Estamos por debajo de los 20 en muchos casos, así que nos hace falta la chaqueta. Mañana, a primeras horas de la mañana, solo estará lloviendo cuando amanezcamos en zonas del extremo norte, Sanabria, cordillera cantábrica, puntos del sistema ibérico, alguna lluvia muy dispersa en zonas del sistema central más oriental, en la provincia de Segovia. Algunas nieblas también en algunas zonas hasta que se levante el viento a primeras horas pueden dificultar la visibilidad. Tengan cuidado, es normal que se formen esas nieblas con las lluvias recibidas estos días, que dejan todavía mucha humedad en el terreno. Y sobre todo mañana abrigarnos a primeras horas de la mañana, además del chubasquero o el paraguas en zonas del norte, también vamos a necesitar una chaqueta porque vamos a amanecer con temperaturas mínimas por debajo de los 10 grados en gran parte de nuestra comunidad. Por la tarde esas lluvias van un poquito a más, habíamos visto esa masa nubosa que llegaba con precipitaciones, iba recorriendo la comunidad de norte a sur, a su paso irá dejando algunas lluvias que sobre todo van a ser más fuertes un día más en zonas del extremo norte y también cara norte del sistema central. Cuando vaya llegando esas nubes, llegan contra la cara norte, contra Barlovento, la parte de la montaña donde llega el viento, allí se acumulan y dejan precipitaciones un poquito más fuertes, que también caerá algo en zonas de la meseta, pero en general serán más dispersas y una vez avance ese frente, ya las nubes y las lluvias irán a menos. Temperaturas sin demasiados cambios, vuelven a estar en torno a los 19 o 20 grados. El miércoles va a ser el último día de ambiente inestable y fresco. Temperaturas que vuelven a ser bajas para la época del año. De hecho, mucho ojo, ese viento del norte se va a notar sobre todo en Burgos y en Soria, donde las temperaturas se van a quedar por debajo de los 15 o 16 grados. Eso son temperaturas casi del inicio de la primavera o del final del invierno. Máximas muy, muy por debajo de lo que corresponde para la época del año. Algunas lluvias que van a quedar sobre todo durante la primera mitad del día en zonas del extremo norte y del este. Después irán a menos y por fin el jueves se irán despejando los cielos. Cada vez menos nubes, algunas retenidas en los extremos de la comunidad, en zonas de montaña, lluvias, y ese sol hace también que se caliente la superficie por la tarde y tengamos ya más de 24 o 25 grados en algunas zonas. Ojo, eso sí, a primeras horas de la mañana, porque seguimos con bastante frío, volvemos a necesitar la chaqueta con esos 7, 8, 9, 6 grados de mínima a primeras horas. A partir del viernes ya iremos sumando grados al termómetro, volveremos a rondar los 30 en puntos de la Ribera del Duero, más de 25 en gran parte de la comunidad. Las mínimas también irán subiendo, ya se quedarán por encima de los 10 grados en algunas capitales de provincia. Y como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía o también a nuestra dirección de correo electrónico. Por favor, envíenoslas en horizontal para así aprovechar la pantalla. Y empezamos con esa masa nubosa espectacular, la foto que nos manda Tori Nervión desde Trigueros del Valle en Valladolid. Al fondo vemos también cómo esas nubes tan grises nos dejan una cortina de precipitación. Seguimos con esa imagen también de ese banco en el valle, esas nubes bajas agarradas a zonas del valle, con esas lluvias también que se pueden ver perfectamente esas gotas en el banco. Imagen que nos manda Adelia Segundo desde Villanueva del Conde en Salamanca. Lluvias que también se veían en el paso del Pisuerga por Palencia, imagen que nos manda Marco Antonio con un día muy, muy gris el de ayer. Y muchísimas nubes también al atardecer, anoche preciosa la imagen que nos mandan Carmen y David desde San Chidrián en Ávila.
Así que lo dicho, lunes, martes y miércoles, nubes, algunas lluvias y ambiente muy fresco para la época del año. El verano en lo meteorológico parece que sí llegará a partir del jueves, cuando se irán despejando los cielos, irá saliendo el sol, irán subiendo las temperaturas para el fin de semana, ahora sí, tener tiempo de verano. Esto es todo, pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos, les espero.